Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el que ve coronados sus esfuerzos y arduos trabajos a lo largo de estos últimos 5 años. En el reloj académico, los tiempos en la educación superior son prolongados, por lo que los esfuerzos deben ser realizados de manera sostenida durante años, lo que refleja la disciplina y la constancia que requiere la vida académica. Máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Chihuahua, agradece la generosidad de su presencia en esta sesión solemne de aniversario, una ceremonia especialmente trascendente que refleja la universalidad de nuestra institución, así como el compromiso de reconocer las aportaciones, los valores y la trayectoria de distinguidos chihuahuenses que hoy ocupan un lugar en la historia nacional de servir a la sociedad. Si así lo hiciera, que la nación se lo premie, y si no, se lo demande. Felicidades, doctor. Que ella consiste en la negación precisamente de toda experiencia. Ignoro si a eso se le puede llamar experiencia todavía. Y si la peor parte la padece el fallecido en vez quizás de los dolientes o de quienes nos quedamos en este mundo cada vez más tarde. Son distinguidos egresados y maestros, como es el caso del señor gobernador del estado, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, destacado universitario a quien agradecemos siempre su invaluable apoyo para la consecución de los logros de su alma mater, además de su grata y estimulante presencia en los eventos universitarios. De igual forma, saludo a los consejeros universitarios en esta sesión solemne de nuestra máxima autoridad universitaria, a los funcionarios de los 3 niveles de gobierno de la educación superior en nuestra entidad, resultado del compromiso y dedicado trabajo de miles de universitarios que han contribuido a la consolidación de su casa de estudios como cuna de los profesionistas forjadores del estado de Chihuahua. Hace poco más de medio siglo, 55 años para ser exactos, chihuahuenses visionarios vieron cristalizado su sueño de brindar a la sociedad una posibilidad real y sin distingo alguno de acceder a la educación superior pública como medio inequívoco para alcanzar una mejor calidad de vida y para contribuir al desarrollo de su entidad. Podemos decir que el presente reconocimiento corresponde oportunamente a una suma singular de méritos en lo académico y en la praxis. Y sin duda, no podría haber un mejor marco para esta ceremonia que la celebración del 55 aniversario de nuestra máxima casa de estudios, activa promotora del desarrollo humano y material de nuestro estado. Así, tomando en cuenta este contexto, la investidura que hoy se le otorga a nuestro amigo Carlos Montemayor cobra mayor importancia de la que ya ostenta por cuenta propia. Este grado que hoy se otorga se erige como un signo del crecimiento de Chihuahua a todos los niveles y como tal representa un orgulloso logro para cada uno de quienes conformamos esta sociedad. Será la clausura formal de la sesión ordinaria solemne del Consejo Universitario por parte de su presidente, el contador público Raúl Arturo Chávez Espinosa. Honorable Consejo Universitario, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada esta sesión de este honorable Consejo Universitario.
todos, agradeciéndoles su presencia. Muchas gracias. Despedimos respetuosamente a las personalidades del presidio. La Universidad Autónoma de Chihuahua agradece su presencia.